especial. Hay un chisme, hay un chisme, hay un chisme, hay un chisme, hay un chisme. La Alianza Rescate RD se reunió ayer. Ay. Y envió un mensaje contundente desde su perspectiva. ¿Quién? Al oficialismo y al sistema político nacional. Mm. Allí estaban Margarita. ¿Quién? El presidente de la Fuerza del Pueblo. Ah. El presidente del PLD. Hey. El presidente del PLD. Así como también una gran cantidad de políticos notables de esas organizaciones y esos colectivos. Pero se armó un chisme, banda, con esto que usted va a ver ahora. Ay, 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 ay. Chequen ay. Aquí. Miren aquí. Ale, chequen esto. Miren esto. Chequen aquí. Muy buenas tardes. Se queda ahí. De la Alianza Opositora Rescate RD. Distinguidas candidatas y candidato vicepresidente. Ok. Ey, ey. ¿Usted fue? ¿Pudo apreciar lo que yo le acabo de presentar en pantalla? Ey, Julio. ¿Usted pudo ver Julio. Lo que allí aconteció en ese Julio. Momento? Julio. Pues resulta que eso generó todo un escarceo, creación de memes y chismes. Sí. Porque habían dicho que Margot sí. no saludó al León. Que no. No es cierto. Así es. Yo tengo el video aquí. Así es. Y sí, ella lo saludó. Chequen, mírenlo. Ella aquí. Lo saludó. Mírenlo aquí. Mucho agrado. Mírenlo ahí. Agrado el papá ella de su hija. Se lo saluda. Sí, míralo ahí. Que fue el primero que saludó. Claro. Lo que sucede es que en la transmisión, cuando ella iba entrando y saludando a los miembros de esa mesa de honor, hubo un cambio de toma. Ah, no bueno. se apreció cuando ella lo saludó. Pero efectivamente sí, lo saludó. Claro. Eso trajo una serie de situaciones y conjeturas donde el malvivir y la desinformación comenzó a cebarse en contra de lo que ellos entendían que era un fallo dentro del protocolo de esa reunión. Pero efectivamente sí, ella lo saludó. Transición sí, porque claro. tengo otras informaciones para ti.